bueno, en una charla, en una cena, salió la conversación del tema del centro jubilado con el señor Pesati, y bueno, nos ofreció para ayudar a pintar y arreglar el centro jubilado, ¿no? Porque nosotros hace poquito que lo tomamos y lo estamos reacondicionando todo. Dentro de eso, ahora nos ha ofertado para hacer viajes, para usar el centro verdaderamente para los jubilados y en todo lo que se pueda colaborar, para hacer cenas y hacer, como se dice, ejercicios para la gente y cosas que se puedan poner ahí para uso de ellos, ¿no? Ahí la idea es de que conectarnos con Bariloche y con Jaco Bassi del centro de jubilados y poder llevar jubilados para allá, que nos esperen y los jubilados que de allá que vengan a Viedma, que los esperaremos nosotros, los atenderemos y así vamos a formar comunicación entre nosotros, ¿no es cierto? Que es bueno, ¿no es cierto? Porque está todo quieto, no hay nada. La nueva comisión está funcionando de julio, del 16 de julio, ¿no? 16 de julio, así que hace 3 o 4 meses que estamos nada más. Entonces queremos que el centro jubilado empiece a como le dijera, a abrirse, que empiece de nuevo como era antes y como tiene que ser para los jubilados y pensionados. No, no tiene que ser para un núcleo de 2 personas nada más. Acá hay una comisión y la comisión que está ahora tiene que estar dispuesta también a trabajar para todos, todos en conjunto y ser todos para una misma misión. Nosotros lo que queremos es que el centro jubilado fluya de nuevo, que tenga gimnasia, que tenga su pedicura, que tenga su enfermera, enfermero como tenía antes, que tenga sus actividades como teníamos nosotros a veces que hacíamos o 3 o 4 cenas por año, que esa nunca la tuvimos después de que salimos nosotros. Y bueno, y tener el día del jubilado que era primordial para nosotros. El día del jubilado era, apenas llegaba marzo, cuando el día del jubilado, ese día vamos a hacer la fiesta. Eso es lo que queremos. Entonces estamos ahora en esa lucha de que el centro jubilado fluya. Entonces por eso estamos por todos los medios de poder conseguir cosas. Yo opino lo mismo que la señora, pienso igual que ella, que el centro de jubilado tiene que estar al servicio del jubilado en todo sentido, no que sea un edificio ahí que no se usa para nada. Por eso queremos lograr reactivar toda clase de actividades que sea posible, ya sea social, deportiva, viajes, cenas de camaradería, qué sé yo, todo lo que sea en beneficio del jubilado. Y que ellos lleven las inquietudes que tienen a nuestro centro para tratar de ayudarlos a resolverlas. Centro jubilado, yo entré en el año 84 a trabajar en el centro jubilado con la presidenta Victoria de Savioli y Cambarieri y Tono Cambarieri. El centro jubilado se hizo a pulmón con toda la comunidad de Viedma y sus gobernantes, como en este momento que nos están ayudando. El centro jubilado siempre fue así y nosotros aceptamos todas las ayudas de de quien sea, porque lo precisamos a la gente, a nuestros gobernadores y también a nuestra comunidad. Nuestra comunidad fue buenísima. No, si yo tendría que nombrarte a toda la gente que nos ayudó, porque yo me acuerdo muy bien quiénes son los que nos ayudaron, algunos lamentablemente ya no están, pero nos ha ayudado mucho la comunidad, el pueblo de Viedma nos ayudó a hacer el centro jubilado y nosotros trabajando ahí. Sí, estamos haciendo las refacciones y pintándolo todo completo, ¿no es cierto? Vamos a arreglar los baños, todo completo también. Y lo interesante es que cuando nosotros lo terminemos a fin de año, que ustedes puedan recorrerlo y después mostrarlo, ¿no es cierto? Las gracias al señor Pesati Sí, la verdad. por esta entrevista también que nos hacen ustedes y bueno, y por este subsidio que estamos muy agradecidos porque nos viene pero muy bien.